Good morning, brothers and sisters. Buenos días, hermanos y hermanas. Welcome. Bienvenidos. Okay. Uh, I, I came from South Korea. Mi origen es surcoreano. I just, uh, joined last year. Uh, yo llegué aquí el año pasado. I am still Todavía me estoy ajustando a Estados Unidos y a la Conferencia General. Por favor, tengan comprensión por mi pobre inglés y mi lenguaje limitado. Okay. Uh, the topic el I'm tema going to present que voy a presentar is es muy importante porque fue la historia escrita en el cielo hace 100 años atrás. Okay, just a moment. I believe. Yo creo. This history, Esta historia uh, is not just a historical fact. no es solamente una historia como un acto. Similar event will happen in the future. Porque sabemos que eventos similares acontecerán en el futuro. have to face in the same situation again. Y deberemos semejantes de nuevo. So I believe we need to be prepared so that we can pass the last trials. Y por esa razón debemos estar preparados para enfrentar las últimas tribulaciones. This presentation is dedicated to all the Adventist believers who's

Y así elevaron los mandamientos de Dios durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y está dedicada también a los hermanos que estuvieron presentes en las reuniones eh, celebradas por parte de la asociación general de la iglesia adventista en la universidad de Friedensau en 1920. Ever since and this old, Desde que el pecado se introdujo en este mundo, la violencia, crueldad, conflictos han estado en este mundo. Cain, brother, uh, de hecho se inició con Caín que eh, asesinó a su hermano y así continúa hasta nuestra época. When the most horrific massacres of millions and terrible devastation were perpetrated during World War I and II cuando se realizaron matanzas, genocidios y terribles masacres durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. The the of the bomb, uh, or and of y también el descubrimiento de la bomba atómica y eh, el bombardeo con esta misma eh, cegó la vida de millones de personas. <coughs> So the human being became able even to destroy the earth, as it says in Revelation 11: 18. Y el ser humano se convirtió en un destructor de la tierra, tal como se encuentra en Apocalipsis 11: 18. I believe there are uh, some urgent questions that we need to be answered now. Y hay ciertos cuestionamientos que deben recibir una respuesta ahora. Cómo debe reaccionar o responder el pueblo de Dios ante las autoridades cuando estos exigen o requieren de los miembros una toma de posición respecto a la toma de armas y la intervención bélica. Must we adapt and surrender to their demands or ¿Qué debemos entonces hacer? Asumir eh, las órdenes que el gobierno establece o eh, asumir una actitud de objeción de conciencia contraria a la actitud gubernamental? How did, our God teach and what example did he Y entonces la pregunta es cuál es la enseñanza de Dios y cuál fue el ejemplo que él dejó tras sí.

Christian conscientious objection is biblical principle. Then this means it is God's order. Así pues, la objeción de conciencia es un principio claramente especificado en las sagradas escrituras, lo cual quiere decir que es una orden de Dios. In Romans twelve verse seventeen says, "Recompense to no man evil, to evil for evil. Provide things honest in the sight of all men." Romanos 12:17 dice: No paguéis mal por mal, sino comportaros honestamente delante de todo ser humano. También consideren por favor la segunda cita bíblica. No tenemos tiempo suficiente. objection is a position that is strictly connected to non-violence which includes abstaining en in la objeción de conciencia significa una posición abierta y firme en contra de todo acto de violencia y también en toda la instrumentalidad que a ello lleva. It is based on the, on the teaching of the Lord non y esto esta posición está basada en las declaraciones de Jesús mismo que encontramos también transcritas en los evangelios. Matthew 5:39 says, but I on but I say unto you, that it is not evil, but whosoever shall smite thee on the right cheeks, turn to him the other also. En Mateo 5, 39, se nos dice porque yo os digo así, no resistáis el mal, sino que si eh, os golpean en la mejilla derecha, ofrecéis también la otra. Recuerden, por favor, que objeción de conciencia, pacifismo y no violencia están estrechamente vinculados y fundamentados en la Biblia. Let's think about the, the Messiah's mission of peace. Recordemos por un momento las profecías mesiánicas como príncipe de paz. Among the names given in the Holy Scripture to the Messiah, characterizing his nature and mission is Prince of Peace, a title that Is ascribed only to Jesus Christ. Eh, los conceptos o eh, características que se le dan a Jesús en el Antiguo Testamento, una de ellas es para describir su naturaleza y carácter príncipe de paz. Y acuerdo a Zacarías 9:10, el Mesías proclamaría paz a las naciones. According to Isaiah 43:5, he came to redeem mankind and upon him was the chastisement that brought us peace. De acuerdo a Isaías 53:5, los castigos cayeron sobre él para que nos pudiera dar paz. So, the Lord Jesus Christ himself is our peace. Y por eso Jesucristo mismo es nuestra paz. Also the Bible says the God's people will not take up weapons. La Biblia nos describe estrictamente que el pueblo de Dios no tomará armas. In Zechariah 10, I will take away the chariot from Ephraim and the war horses from Jerusalem and the battle bow will be broken. En Zacarías 9:10 se nos dice, "Y yo tomaré los carros de batalla de Efraín Y también los caballos de batalla de Jerusalén y quebrantaré los arcos de guerra. So the Bible is very clear about this point. Así que la Biblia es absolutamente clara acerca de este punto. Así que los días últimos, cuando muchos hombres vengan al Señor, no pueden ser más que los días presentes. Así que cuando aquí se nos habla de los tiempos que van a venir, es obvio que se está hablando de los tiempos en los que estamos ahora. Y por eso, por eso se nos dice que no levantarás más tu espada ni aprenderás más a hacer guerra. Uh, let's look at the, the of Jesus Consideremos por un momento el ejemplo de Jesús. As you know, in Matthew 11, verse 29, Mateo 11, 29, he says, Learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Aprended de mí, Amen. que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis eh, descanso para vuestras almas. Jesus' promise is, Blessed are the people makers, peacemakers, for they will be called sons of God. La promesa de Jesús es: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. He says, for peace with Esforzaros por tener paz con todos. Yes. Okay. We have to avoid even anger. Inclusive debemos evitar la ira. Uh, a veces pensamos que la ira es algo insignificante. But anger is more than we think. Pero evitar la ira es más importante de lo que podemos imaginarnos. Jesús dijo que podemos romper el sexto comienzo no solo por matar a nuestros hermanos, sino también por tener ira contra otros. El sexto mandamiento no solo incluye el hecho de no matar, sino que también podemos con ira eh, practicar este tipo de acción con nuestros semejantes. Now we will take Queremos considerar ahora el aspecto de la no resistencia y la no venganza. No tengo mucho tiempo, pero por favor voy a pasar estos dos versículos para la próxima. Como ustedes saben, el conflicto del cristiano es la batalla de la fe. We have a every day. Y cada día tenemos una batalla. Is it right? ¿Es fácil? ¿Es cierto? We, we are very with this Bible so, eh, conocemos muy bien las citas expuestas ahora. But That you may be able to withstand in the evil days, and having done all, to stand the palm stand. Así que colocaros toda la armadura de Dios sobre vosotros para que seáis capaces de permanecer ante las acechanzas del diablo. Okay. Uh, what did Jesus teach when he was the earth about the approaching conflict? Qué enseñó Jesús cuando estuvo en esta tierra acerca del conflicto inminente. To to conflict. Se les dijo claramente que debían huir o eh, salir del lugar donde hubiera un conflicto. Durante uh, 2nd during the 2nd Jewish war AD 132 a uh, 135 the Christian kept away from y army la lucha. And their non la Bar Durante la Segunda Guerra Judaica, del 132 al 135, los cristianos se mantuvieron completamente separados del ejército y de la lucha, y tomaron una posición estrictamente antiviolencia, y entonces sufrieron los ataques y el maltrato de Bar Kokhba que era un Mesías falso. Y la declaración de ellos era, soy cristiano y no puedo servir militarmente. Ahora consideremos la posición de los pioneros adventistas ante la guerra y el servicio militar. During this period Adventists did not participate in the war. During este periodo 1861-1863 no participaron los adventistas en la guerra. It is very clear. Y eso es absolutamente claro. And the sister White says the attention of many was turned to service keepers because they manifested no greater interest in the war and Did not y la hermana White expresa que la atención de muchos se dirigió a los observadores del sábado porque ellos manifestaron na, ningún interés en la guerra y ni siquiera voluntariaron. The leader of General Conference Seventh-day Adventist says like this: Have ever been conscientiously opposed to bearing arms? Our practice has uniformly El presidente de la Asociación General en ese tiempo declaró que nosotros como adventistas del séptimo día siempre hemos sido objetores de conciencia oponiéndonos a la toma de armas y esta ha sido nuestra práctica constante y consistente de acuerdo a estos principios desde que nuestro pueblo no se ha sentido libre para tomar parte en este servicio. Okay, Voy a pasar eh, por alto esta sección. Es absolutamente claro acerca de estas declaraciones que adventistas no pueden y no deben eh, comprometerse en guerra. In January 1885, a year later, the only two months before the end of the war, the brethren had not yet heard of any who have succeeded in obtaining the position in hospitals or in the care of freedom. En enero de 1865, un año después y únicamente two meses antes de el fin de la guerra. Los hermanos declararon que eh, ninguno ha tomado siquiera la posición en los hospitales o para encargarse de los esclavos liberados. exemption burden The 300 commutation money to release all possible draft brethren. Uh, la solución que siempre eligieron fue aceptar la excepción eh, pecuniaria de 300 dólares. Here is the Liban movement's position. Exactly from the years, from the early years of the advent moment existence, it was distinguished as depending on holy law. All ten la posición del movimiento de reforma confirmó la posición de los años primeros del movimiento adventista en su existencia, lo cual les distinguió también por defender la santa ley de Dios, todos los diez mandamientos. They also clearly rejected every kind of war. Claramente objetaron y rechazaron cualquier tipo de conflicto bélico. Let's look at the beginning of movement Lipon movement's beginning. Eh consideremos por un momento los inicios del movimiento de reforma. Uh, as you know, a is a newel circular era by brother Gdale dated August 2nd 1914 sent out from the Hamburg contain, contained an appeal for participation in the military and service breaking. Eh, una circular del hermano Gdale que era secretario de la división europea

And rejection of the South la declaración de Otto Belp en el Guardián del Sábado, eh, como nuestro hermano en 1921 en una edición especial, declaró, nuestra convicción de conciencia, así como la de todos nuestros hermanos sinceros, causó que se provocara una protesta en muchos lugares <coughs> en contra de la distorsión de la santa ley y el rechazo del triple mensaje angélico. So no, no, en la biografía de Oscar Kramer, también un pionero de nuestra iglesia declara, declara transcribiendo la situación de aquel entonces, "No, no, esto es errado esta es una apostasía de la fe. nosotros no podemos ir a la guerra. no tengo suficiente tiempo así que voy a, voy a concluir. the majority was in favor of the church's involvement in war, but the minority was absolutely against it. Eh, la mayoría quedó satisfecha con, con esta posición, que era errada, y solamente fue una minoría la que tomó una posición en contra. Okay, so, tension, and as you know well. uh, ustedes saben que entonces lo que siguió fue momentos de tensión, discusión y exclusión. So, okay, I want to keep This part. Uh, quiero pasar por alto esta parte There was the persecution and death. Eh, la persecución y el martirio algunos de estos, estos hermanos que ven acá algunos eh, fallecieron en la primera y otros en la segunda guerra mundial Only the Lord knows how many brothers and sisters In prison for months and years. Solo el Señor conoce aquellos hermanos y hermanas que sufrieron en prisión por meses y años. Aquí tenemos la fotografía de los delegados representantes que participaron en la reunión de Friedensau en 1920. No matter what happened, they remained faithful to the glory of the Lord. Indistintamente de lo que aconteciera, ellos permanecieron fieles para la gloria de Dios. Amen. Amen. Today, 100 years after the Christ that saw faithful people cast out of the church, we stand here to ask the leaders and members and viewers the Adventist church to reconsider their position, Regarding Hoy, 100 años después de la crisis, podemos ver a los fieles habiendo sido expulsados de la iglesia, que permanecen aquí solicitando a los dirigentes y miembros de la iglesia adventista reconsideren. Su suposición en cuanto a la no violencia y pacifismo de acuerdo a la luz del evangelio y de las experiencias de los pioneros de la iglesia. As a religious descendant, I have the duty to ask the questions that were beging 1920 in front of God. So I ask now again to the 17 participants of the Adventist in 1920. So las mismas preguntas que se expusieron in 1920 in en Friedensau, entonces también las quiero eh, exponer aquí de nuevo. Now I will read one question. How does the general conference stand with a reference to the position taken by the leaders of Germany in the year nineteen fourteen toward the polls and sixth commencement? Únicamente voy a leer la primera de estas, que eh, dice así: ¿Cuál es la posición de la Conferencia General en relación a la posición tomada por los dirigentes de Alemania en el año 1914 en cuanto al cuarto y el sexto mandamiento? Question, question. Segunda pregunta, question, question. tercera y cuarta pregunta. Creo que. Yo creo, y es mi opinión, que la dirección máxima de la Iglesia Adventista del Séptimo Día decidió no contestar estas preguntas. Y antes de cerrar esta presentación, yo quiero eh, exponerles dos preguntas. if we had a situation similar to that which the believers were facing 100 years ago? ¿Y si nos entonces hoy con la que que tomar 100 años atrás? What would be your position? ¿Cuál sería tu what would be your decision today? ¿Y cuál sería hoy tu decisión? May God bless all of you to El keep our faith in these days El Señor les bendiga permanecer firmes en esta fe. This is my Ese Amén. es mi deseo y oración. Amén.